Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Hoy voy a presentar un nuevo proyecto, es una capita de Caperuza Roja, su boina y sus mitones. Es una opción para este invierno, para que puedan lucir y estén abrigaditas nuestras princesitas, en mi caso mi nietita. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les llegue las notificaciones de mis próximos videos. Empezamos con los materiales. Vamos a utilizar este hilo rojo 100% natural, es pelucito, antialérgico. Vamos a utilizar el palillo de 4.5. Con eso trabajé yo. Vamos a utilizar, yo prefiero trabajar con estas marquitas, amigas, de un hilo delgado, porque con estos me incomodo. Vamos a utilizar esto para medir, este palito para ayudarnos en la trenza candelabro que vamos a hacer y la agujita lanera que vamos a utilizar y la tijerita. Eso en cuanto a los materiales. Voy a indicar cómo vamos a trabajar la capita. Está trabajado en punto yerseo derecho, tiene el detalle de la trenza candelabro, 5 puntos al centro de cada lado, tiene un bolsillito ojal y la capucha que va a continuar a la capa en la trenza candelabro y los musgos. Y tiene este detallito del rosón que está trabajado con gancho y sus cuerditas. Eso sería, tiene cuatro botoncitos acá. Eso les voy a indicar al estar ejecutando el trabajo. Bueno, con esas indicaciones vamos a empezar a trabajar, amigas. Para este proyecto vamos a trabajar con 90 puntos. Y vamos a trabajar en modo rangla. Para poner los puntos, amigas, tomamos así el hilo, lo doblamos, metemos estos dos dedos por el centro de esta manera y lo doblamos así. Tomamos con el palo de este lado la lana, el hilo, ponemos a este dedo, sacamos, lo jalamos y ya tenemos un punto. Y ahora continuamos así, amigas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así continuamos hasta tener 90, amigas. Avanzamos. 80. Seguimos, amiga. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. Ya tenemos los 90 puntos. Ahora, amigas, no vamos a hacer punto musgo ni punto elástico. Vamos a trabajar directamente con el tejido. Para empezar hacemos en punto, el primer punto en derecha y las siguientes filas o vueltas ya no vamos a tejer el primer punto. Vamos a hacer 5 puntos musgos. Acá ya contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a hacer el detalle de la trenza candelabro. Hacemos un punto revés y los 8 puntos para la trenza candelabro. Tenemos 2, 3, 4,
5, 6, 6, 7, 8 y un revés. Y todo esto trabajamos en punto jersey o derecho. 1, 2, así continuamos hasta el otro lado antes de 15 puntos para hacer los detalles de la trenza y el punto, los puntos musgo. Continuamos, amigas. Acá ya tenemos 15 puntos, ya, ya estamos por terminar el otro lado. Hacemos un revés y los 8 puntos para la trenza. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el punto revés y los 5 puntos para en punto musgo. 2, 3, 4 y esto vamos a hacer en punto derecho pero por fuera, amigas. Así para que se formen las cadenitas para el borde. Continuamos el otro lado. Este punto sacamos sin tejer. Y hacemos los 5 puntos musgo. 2, 3, 4. Ya tenemos los 5 puntos. Esto era al revés, ahora es derecho. Los 8 puntos eran derechos, ahora es revés. Así trabajamos tal como queda mix. Los puntos van a ser todos reveses, a excepción de los 2 puntos que eran revés antes de la trenza del candelabro. Como ven, acá ya tenemos los 5 puntos musgo, el revés que ahora es derecho, los 8 puntos derechos que ahora es revés y el punto revés que ahora es derecho. Ahora trabajamos todo esto hasta antes de 15 puntos, que lo vamos a trabajar igual los 8 revés, los 8 derechos en revés y los 2 puntitos revés en derecho. Todo esto en punto derecho y jersey. Hacemos, esta ya es una vuelta, hacemos una vuelta más para repartir las mangas, los lados y la espalda. O sea, una vuelta más van a tejer, amigas. Nos vemos. Ya estamos en la segunda vuelta, amigas. Acá tenemos una cadena, quiere decir una vuelta. La segunda cadena, dos vueltas. Ahora en esta fila vamos a repartir, amigas, el tejido. Vamos a hacer los 5 puntos musgos. 3, 4, 5. El revés. Y la trenza candelabro. Acá ya le vamos a hacer el cruce, amigas. Les voy a mostrar. Sacamos estos 2 puntos para hacer el cruce. Hacemos el cruce de esta forma. Y los que no pueden hacer directamente pueden ayudarse, amigas, con el palito auxiliar que tenemos. De esta forma. Ya tenemos un cruce. Y este otro lado hacemos al revés. Tomamos por dentro los 2 puntos
los dos puntos y lo cruzamos. De esta forma. Ya tenemos el primer cruce de la trenza candelabro, amigas. Acá vamos a hacer el revés correspondiente. Ahora vamos a dividir, amigas, la capita. Luego vamos a ir haciendo los aumentos. Acá tenemos, les dije, amigas, como ven en la pantalla, la capita está dividida, tiene 90 puntos, las que pusimos en el tejido. En la espalda, 30 puntos. A los costados, o sea, en la manga, 12 puntos a cada lado. Y delanteros, 36 puntos divididos a 2 a 18 puntos, amigas. Entonces, acá tenemos 15 puntos, les dije. 16, 17, 18. 18, ponemos nuestra marquita. Es delgadita, no difiere nada en los puntos que vamos a tejer, amigas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. 5, 5, esta lanita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 es para la manga o para el costado. 12. Ahora, amigas, la espalda, dijimos que van a ser 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí ponemos otra marquita, amigas. Ay, perdón. 30. Ahora el otro lado de la manga. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es la otra manga, la otra marquita. Y estos son los otros 18 puntos, amigas. Entonces, vamos a hacer de esa forma. Y el otro, la otra fila, la otra vuelta es tal como nos llega, amigas. Vamos a hacer tal como llega los puntos. Los reveses, los derechos, revés y los dos puntos, revés, derechos. Solo eso sería, amigas. Entonces avanzamos la otra fila. Amigas, me olvidaba decirles, antes de la vuelta, acá vamos a hacer el ojal. Hacemos un revés, hacemos una disminución, dos puntos juntos, hacemos una lazada, un revés y el punto derecho por fuera. Ahora vamos a trabajar. Sacamos el punto sin tejer
y trabajamos de esta forma, punto lazada. Esto va a ser para el botoncito. Ahí ya tenemos un ojal. Así trabajamos, amigas, del otro lado. A la vuelta vamos a hacer las disminuciones. Ya estamos en esta vuelta, amigas. Ahora sí vamos a hacer los aumentos. Sacamos este punto sin tejer. Hacemos los 5 puntos musgos, o sea, 4 más la primera son 5. Hacemos el revés y avanzamos el punto candelabro, que por cierto se va a hacer los cruces en cada 2 vueltas. Tenemos los 8 puntos derechos, un revés y los 3 puntos derechos con los cuales son 18. Ahora, amigas, antes de esta marca vamos a hacer los aumentos, amigas. Levantamos este punto de acá abajo, lo ponemos ahí arriba, lo tejemos. Y tejemos el punto. Lo pasamos así de esta forma la marquita. Y levantamos del otro lado este punto. Lo ponemos en el palillo. Y lo tejemos y continuamos tejiendo. Así, amigas, en cada aumento. Y este aumento, amigas, no se va a hacer como en las... como en los suéter, que en cada vuelta hacemos un aumento. Aquí es pasando una, acá está, de la misma forma, el aumento. Levantamos este hilo, lo tejemos lo derecho, lo pasamos y de la misma forma levantamos de este ladito, lo ponemos ahí. Ya tenemos los aumentos. Así, amigas, entonces avanzamos este aumento pasando una vuelta. A ver, vamos avanzando, amigas, una vuelta y en la siguiente más les. Esto es el primer vuelta. La vuelta que sigue a este no aumentamos y la siguiente sí aumentamos, amigas. Yo en mi trabajo, miren lo que yo me marqué. Bien me dé cuenta. Ahí están todas las vueltas que están con aumento. Este es el primer aumento. Esta vuelta, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Así pasando, amigas. Tendremos hasta 18 vueltas. 18. Pero si ustedes quisieran hacerlo más pequeño, para un año o 2 años, pueden hacerlo menos aumentos. Porque yo quería hacerle una capita larguita. Por ejemplo, esto se pondrá hasta sus 12, 13 años porque es grandecita. No está vaporizada todavía. Ustedes saben que con eso va a aumentar a lo largo y a lo ancho. Por eso esto es opcional, amigas. Pero yo les voy a explicar con lo que he tejido hasta con 18 aumentos y a la terminación de los 18 aumentos hacemos el bolsillito. Las que van a trabajar, avanzamos, amigas. Y yo más o menos voy a avanzar un poco para explicarles el bolsillito ojal. No voy a llegar ya hasta los 18 aumentos. Voy a avanzar un poco para indicarles el bolsillito ojal. Avanzamos, amigas. Bueno, amigas, yo avancé hasta este largo, amigas. Creo que es 2, 4, 6, 8. 10, estoy en la vuelta 11, más o menos.
Después de llegar a los aumentos que queramos, en mi caso llegué hasta los 18, hacemos el bolsillito ojal, que se trabaja de esta forma, mix. Dividimos el tejido en tres partes, los costados en la fila de los primeros aumentos, hacemos el bolsillito ojal de ambos lados. De este lado será desde aquí. Y luego trabajamos todo esta, la espalda y parte de la manga. Trabajamos, sí, la manga en sí, la manga y la espalda, trabajamos en uno. Y los costados, los lados, trabajamos solos hasta la distancia que queramos. En mi caso es 12 vueltas. 12 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, de esta forma. Así queda, mix. De esta forma tiene que quedar. Así se empieza, se trabajamos y solo a este lado o estos puntos jersey lo convertimos en puntos musgo y trabajamos más o menos hasta esta distancia. Y esto más quiero indicarles, amigas, en la por ejemplo, en las delanteras no aumentamos nada, ni un punto. En la espalda sí vamos a aumentar, amigas. Levantamos de los mismos puntos 5 puntos más. 5 puntos. 3, 4, 5. Sí, 5. Y estos 5 puntos, estos 5 puntos, vamos a trabajar en punto musgo, lo que hemos aumentado. Y esto normal en punto jersey. Para que se vea. Para que tenga este detalle, mix, para que tenga este desdoble. Vamos a aumentar, vamos a levantar con otro hilo, con otro hilo de esta forma. Sí, amigas, vamos a trabajar durante el largo que quieran, amigas. Un poquito, el otro palillo no me está ayudando, amigas. Tres, tres. 4, 5 y continuamos con los puntos jersey. De esta forma ya cuando le soltemos se va a ver de esta forma, mix. Así. Entonces tejen la distancia que quieran. Y estos detalles de la trenza candelabro, los 5 puntos musgos, los 2 puntos derechos. Siguen, normal. Se continúa. La espalda todo se trabaja en punto jersey. Y a la terminación del bolsillo, el de la espalda, lo cierran, amigas, los 5 puntos y lo costuran. Y después lo unen los tres lados, perdón. Esto de los lados, la espalda y de este otro lado lo unen y siguen tejiendo hasta el largo que ustedes deseen. Y a la terminación lo ponen 5 puntos musgos. Eso sería, amigas, lo cierran y la capita ya estaría terminada.
Y la capucha, amigas. La capucha se levanta de los 90 puntos. De los 90 puntos que tenemos, punto sobre punto, hasta los 15 puntos. Y en los puntos jersey hacemos aumentos. Cada 3 puntos vamos a hacer un aumento. Pueden ver acá, 1, 2, 3. Acá ya vamos a tener un aumento. Pasando cada 3 puntos, hice un aumento. Con los que al terminar la capucha tenía 103 puntos. Y esos 103 puntos trabajamos hasta el largo que queramos. Esto, por ejemplo, mide 33 a 34 centímetros. Yo les voy a poner en la pantalla, amigas, las medidas de la capita. Por ejemplo, la capa mide 55 centímetros, casi 56. Y de ancho mide 53. 53. Y la boina. La boina está trabajado en punto jersey y punto revés. Empezamos con 10 puntos y para cada rombo o triángulo, como queramos llamarlos, hacemos un aumento en cada vuelta. Esta boina, por ejemplo, tiene 28 aumentos. 28 veces aumenté y alrededor después de 28 aumentos tengo 200 y tantos puntos. Entonces, para hacer el borde de la boina, reducimos, hacemos cada 2 puntos, disminuimos cada 2 puntos, o sea, en cada punto hacemos una reducción, en cada punto, a la vuelta. Y hacemos 2, 4, 6, 8, 8 vueltas. 8 vueltas, lo cerramos, lo cosemos y ya está. Ya está la boinita y le puse igual que a la capita este detallito del rosón. Está hecho a gancho. Puse 40 cadenas más uno para subir y está trabajado en punto bajo por 8 vueltas y lo armamos. Esto solo está dado vueltas con el hilito. Lo costuramos a la boina y ya está la boina. Esa es su boina. Y el mitón, amigas, está trabajado con 40 puntos. Empecé con 40 puntos. Está trabajado con punto arroz. Hice 10 vueltas en punto elástico. Es flexible, amigas. Y acá tenemos 40 puntos, dividimos en dos. Para este lado, para la trenza y para que igualen más o menos con esto, tomé para este lado 22 puntos. 6 puntos arroz, un revés, 8 puntos punto candela, trenza candelabro, un revés y 6 puntos arroz. Tejemos por 3 vueltas en ese punto y luego dividimos acá para el dedito. Acá vamos a tomar 22 y vamos a hacer aumentos, amiga. De este lado es 18 puntos. De este 22 y vamos a hacer aumentos en cada vuelta por 6 veces. Acá vamos a tener 12 puntos. Vamos a tejer por 6. 6 vueltas para tener 12 aumentos. 6 vueltas. Y vamos a hacer en sus respectivas vueltas las trencitas, candelabro.
Vamos a tejer tres vueltas más en el tejido anterior, ya dejando el dedito, y hacemos tres vueltas de punto elástico y lo cerramos. Luego lo cosemos, amigas, lo unimos y de igual forma levantamos los puntitos, los 12 puntos, y hacemos una vueltita. Una vuelta de ida y una vuelta de vuelta. Y lo cerramos y lo costuramos. Lo hacemos el detallito. Esto está en 28 cadenetas, más uno para subir. Y hacemos 6 vueltas. Y lo costuramos al mitón. Ahí está, amigas. Se ve bonito, es sencillo. Y es abrigadita. Terminamos con nuestro trabajo, amigas. Nuevamente les invito a suscribirse y tocar la campanita para que les llegue las notificaciones de mis nuevos videos. Y quiero decirles, amigas, que pronto les daré una sorpresa a los que son amantes de la película Monster Inc. Entonces, quiero mandar un gran saludo y bendiciones a mis seguidores y gracias por sus lindos comentarios que nos alientan y nos dan valor para seguir trabajando en lo que hacemos, amigas. Hasta pronto, amigas.